Hello, students. How are you doing today? You're doing great. Outstanding. Outstanding. Today we have a special class. Okay? And Vlad asked un video de la diferencia entre to y also. So he has a video request. Tiene una petición para un video, Vlad, y le agradezco que haga esa petición porque eso me motiva a hacer videos y me da un tema sobre el cual trabajar. So thank you, Vlad, for suggesting this video. Now, Vlad, I assume it's a he, probably already saw other videos. He probably read about this on the internet. So, but he still doesn't understand. Vlad, es muy probable que ya haya visto otros videos acerca de este tema. Y es muy probable que también haya googleado el tema, pero aún no comprende. Entonces voy a hacer mi mejor intento en dar una explicación alternativa para ver si con mi explicación entiendes. Si entendiste, Vlad, me lo indicas. Okay, so, to and also. So, the use of the adverbs also, as well, and to. Entonces, el tema va a ser el uso de los adverbios also. Yo le agregué, I added as well and to. Now, adverbs. Noten, use of the adverbs, como adverbios, okay? Adverbios, porque to también puede modificar los adjetivos. To can also modify adjectives. Cuando to modifica adjetivos, okay, significa mucho o demasiado, y ese no es el caso en este video, okay? En este video es to como adverbio. So, necesitamos aclarar eso antes, ¿no? Porque very well. So, also, as well, and to are used to express addition, similarity, or sameness. The difference is in the placement of the sentence. Where you put these words in a sentence, okay? That's the difference. Also, as well, and to, son usados para expresar adición o igualdad. La diferencia es la ubicación en la oración. Very well. So, now, almost everyone, if you ask any English teacher, they will say that also and to have the same meaning. You can use them interchangeably. Todos los maestros te van a decir que also y to significan lo mismo y que se pueden intercambiar. Que la única diferencia es dónde ubicas, en qué parte ubicas en la oración la palabra. Que es la única diferencia, pero que significan lo mismo. Ciertamente. Pero los usos de cada caso pueden variar. Y vamos a ver. Ok. Observe carefully. To express agreement. Para expresar que estás de acuerdo. Para expresar que estás de acuerdo. Y aquí les doy un ejemplo. You think chocolate is delicious.
I think chocolate is delicious too. Two va al final del enunciado y por lo general lo usamos para expresar que estamos de acuerdo. I think chocolate is delicious too. Aquí, here, two goes at the end of the sentence and we usually use it to express agreement. Okay? You think chocolate is delicious? I think chocolate is delicious too. Okay. Two se puede usar al inicio de un enunciado después del sujeto, pero eso es muy formal y normalmente no lo vas a escuchar, excepto en ocasiones muy formales. I too think chocolate is delicious. It's very formal and it's not common, ¿no? Muy formal y no común. Two is usually placed at the end of the sentence and in this case expresses agreement, ¿no? Se pone al final, se coloca al final de un enunciado, two. Siempre lo vas a poner al final de un enunciado, excepto en casos muy formales como el que viste anterior. Okay, usualmente two se coloca al final del enunciado. Two. También en este caso. Okay. To express sameness. Okay. Para expresar que dos situaciones, que dos circunstancias, que dos maneras son iguales. Okay. Podemos usar esta expresión, el also. Fíjense bien. You like chocolate. ¿Te gusta el chocolate? I also like chocolate. También me gusta el chocolate. You like chocolate. I also like chocolate. In this case, also is placed between the subject and the verb and expresses sameness. En este caso, also se coloca entre el sujeto y el verbo y expresa igualdad. En este caso, igualdad de gusto, porque el verbo es degustar, ¿no? Pero es en igualdad de circunstancias. Also. Sí, o sea, tú juegas béisbol, yo juego béisbol también. You play baseball, I also play baseball. ¿Ok? Observe. Observe. Observa. You like chocolate? I like chocolate too. Cuando uso esta expresión, realmente quiero proyectar que estoy de acuerdo. When we use this expression, we want to convey that we agree, that we do the same. Okay? You like chocolate? I like chocolate too. It's like an agreement. ¿No? ¿Te gusta el chocolate? A mí también me gusta el chocolate, ¿verdad? Estoy proyectando que estoy de acuerdo. Two. Now, look at this. You like chocolate. I also like chocolate. ¿Okay? Aquí no estoy proyectando que estoy de acuerdo. Aquí estoy proyectando que la situación de que a ti te gusta el chocolate es la misma situación que yo tengo. A mí también me gusta. Pero no necesariamente para expresar acuerdo. Okay? So, in this case, you like chocolate. I also like chocolate. We're expressing sameness. The same circumstance, the same situation, the same manner. Okay? Now, también podemos usar as well. You like chocolate. I like chocolate as well. Okay? And in this case, we're also expressing sameness. También se expresa igualdad de circunstancia con as well. Y as well también va al final. As well va al final. You like chocolate. I like chocolate as well. Noten que en este caso es también. También. You like chocolate? I like chocolate too. A mí me gusta el chocolate también.
¿A ti te gusta el chocolate? A mí me gusta el chocolate también. You like chocolate? I also like chocolate. ¿Te gusta el chocolate? A mí también me gusta el chocolate. Okay. You like chocolate? I like chocolate as well. ¿Te gusta el chocolate? A mí también me gusta el chocolate. So, as well, at the end of the sentence expresses sameness. Al final del enunciado expresa igualdad, as well, ¿no? Que es la misma circunstancia. Ahora, entiendo, I'm glad, el por qué puede haber un poco de confusión. Porque en español, decimos también y además. Entonces, also, as well, and too, significan también, pero también significa además. Además. Pero ¿en qué caso significa además? Okay. As well, al final expresa igualdad, ¿no? Ya habíamos visto eso. Ok, observe carefully. Ahora, in addition es en adición, además. Nota que acá es para expresar to. Se puede usar para expresar, para proyectar que estás de acuerdo. Y aquí significa que hay dos situaciones en igual de circunstancias, ¿no? Okay. Pero también pueden significar además. In addition. Vamos, okay. Vamos a empezar con as well as. As well, aquí no significa ni también, ni además, sino así como. Pero se interpreta como además. So, I had turkey as well as ham. Okay. Cené o comí pavo, así como jamón. Entonces, lo interpretamos como además y usamos el as well as. No el puro as well, sino el as well as. Okay. I had turkey as well as ham. Okay. Y se interpreta. Comí o cené pavo, además jamón. Very well. Now observe. I had turkey and I also had ham. Okay. Cené pavo y también cené jamón. ¿Cuál es la diferencia? Cuando deseamos proyectar además, aquí le agregamos el and, el i. ¿Okay? Posiblemente no pongas i, pero si puedes ponerle el i y tiene sentido, sí, ahí entonces sabes qué significa además. I had turkey, I also had ham, pero puedes decir, I had turkey and I also had ham. Estás agregando. Significa además. Ahora, esto es un enunciado en positivo, pero en un enunciado en negativo, nota, observa. Not only did I have turkey, but I also had ham. No solo cené pavo, but, en este caso, but significa si no, ¿no? Sino que cené jamón también. O además cené jamón. Si te fijas, not only did I have turkey, but I also had ham. Entonces, aquí es además. No solo cené pavo, sino que además cené jamón, porque le estamos agregando, ¿no? Le estamos agregando. También lo puedes expresar con to. I had turkey too. Digo, I'm sorry. I had turkey, I had ham too. Cené pavo, cené jamón, ¿no? Normalmente lo interpretamos literalmente como también, pero proyecta además.
Cené pavo, además cené jamón. ¿Okay? Entonces, podemos ver que also y to pueden significar simplemente una igualdad de circunstancia o que le estás agregando algo. Además, ¿okay? Como en este caso, I had turkey, I had ham too. Not only did I have turkey, but I also had ham. Entonces aquí, but es una referencia que significa además. I had turkey and I also had ham. And nos indica que es además que le estamos agregando algo, ¿no? And I also had ham. Ponte a pensar, en español, ¿cuándo usas también? ¿Cuándo usas además? La diferencia es muy pequeña y usamos las palabras de forma intercambiable. Eso también sucede en inglés y nos puede causar una pequeña confusión. Okay, pero como indicador, cuando usas además, decimos and but y but también. Okay. Very well. So, let me explain this in English. So, when we want to express or when we want to convey addition, okay, we can use the expression I had turkey as well as. We can use the expression as well as. I had turkey as well as ham. Okay? Now you can substitute as well as. Podemos sustituir as well as. You can substitute it with and. E. Okay? I had turkey and ham. Okay? Cené pavo y jamón. Okay? But the idea that is being conveyed is that not only did you have turkey, but you also had ham. Okay? I had turkey and I also had ham. So, also here is además. Además in Spanish. And here, in a negative sentence, but is the indicator. Not only did I have turkey, but I also had ham. No solo cené pavo, sino que además cené jamón. I had turkey, cené pavo, además cené jamón. I had ham too. Okay, very good. Now, there are some grammar considerations. Hay algunas consideraciones de gramática. Okay. Also is placed after the verb to be. En español, por ejemplo, dices yo tengo sed. Okay. Yo también tengo sed. Okay. En inglés, el also va después del verbo to be. I am also. Por ejemplo, I am thirsty, I am also hungry. So it goes after the verb to be. Después del verbo to be, se pone also, no antes. Also at the beginning of a sentence. Entonces ya vimos que also está después del, entre el sujeto y el verbo. Also va después del verbo to be. Also también lo puedes usar al principio de un enunciado. Veamos el ejemplo. Buy paper plates. Also, don't forget the napkins. Compra platos de desechables. Ah. Además, no se te olviden las servilletas. Okay? Don't forget the napkins. Okay, entonces aquí el also se puede interpretar como también o además, ¿ok? Y se usa al principio. Pero nota,
que en el primer enunciado estamos hablando de platos desechables y en el segundo cambiamos el tema y ahora estamos hablando de servilletas. Entonces, cuando usamos also al principio de un enunciado es porque estamos cambiando el tema. Talk about work. Also, talk about leisure. Okay. Habla del trabajo. Puedes decir también o además, habla de diversión. Okay. Nota, en el primer enunciado estamos hablando del trabajo, en el segundo de diversión. Entonces, also, al principio, se recomienda que no uses esta expresión. O sea, es de uso, sí es de uso común en inglés hablado, pero en inglés escrito intenta no usarlo. Okay. Also, between auxiliary and the verb. Cuando usamos un auxiliar, can, could, have, etc., also va entre el auxiliar y el verbo. I can read. Entonces, can es el auxiliar. Read es el verbo. I can also write. También puedo escribir. Entonces, also va entre el auxiliar y el verbo. En el segundo enunciado, el verbo es escribir y el auxiliar es can. Entonces, also va en el medio. To plus adjective, ya les había mencionado anteriormente. Significa demasiado. Entonces, no confundir con esta situación. Si yo digo too hot, demasiado caliente, too cold, okay, entonces ahí significa demasiado, no va al final del enunciado. Entonces, si modificas un adjetivo, no va al final del enunciado, ya no significa de más o también. Significa demasiado. Okay. Let's summarize. Okay, vamos a resumir. Resumir. Number one. Also to and as well for sameness and addition. Also to y as well se pueden usar para expresar igualdad de circunstancias o adición. To is also used to convey agreement. To también, y noten que aquí puse también. To is also used to convey agreement. También se usa para proyectar o expresar que estás de acuerdo, el to. Okay? Si tú dices, I play baseball too. Okay? Es como decir, hey, yo también, qué casualidad. I like ice cream. Hey, I like ice cream too. Okay. Es como diciendo, yo también. Estamos en la misma sintonía. To is placed at the end of the sentence. En este caso, to va a estar al final del enunciado. As well is also placed at the end of the sentence. As well también se coloca al final del enunciado. Si no lo colocas al final del enunciado, ya cambia el significado. Normalmente tienes que decir as well as, que es así como, se puede interpretar como además. ¿Okay? Se puede interpretar como además. Also can be placed at the beginning and the end of a sentence. You should avoid doing so. ¿Okay? Also se puede colocar al inicio y al final de un enunciado y debemos de evitar hacerlo. Also between auxiliaries and after verb to be, ¿no? El also entre los auxiliares y después del verbo to be. Bueno. To for agreement. Sameness and addition. To lo usamos para tres cosas, para estar de acuerdo, para igualdad de circunstancias y para decir además. Also, for sameness. Also lo usamos para
expresar igualdad de circunstancias. Cuando decimos and also, but also, expresamos adición, que estamos agregando algo, adición. Also, to switch topic. Cuando decimos also al inicio de un enunciado, es porque vamos a cambiar el tema. Vamos a hablar de otra cosa, vamos a cambiar el tema. As well as se puede interpretar como adición. Como adición. Ok, very well. So, espero, Vlad, que te haya servido esta explicación. Intenté de la manera mejor que pude darte una explicación alternativa. Alternativa. Ah, sí. Recuerda, also también se puede usar al final, pero evítalo. Evítalo. Si lo dices, te van a entender, pero evítalo. Very well. Espero que te haya gustado esta explicación, espero que te sirva esta explicación. Si no, pónganmelo en un comentario abajo, ¿ok? Y a los que les haya gustado el video, pues denle like, compartan. Si no te has suscrito, pues suscríbete y acciona la campana. And I will see you next time.